Después de la presentación de las candidatas, se vino la elección del mejor traje típico. Veamos quién quedó como ganadora. ¡Sauble para Estefany Toscano Fernández! Te llevaste el mejor traje de la noche, felicidades. Muchísimas gracias, ahora estoy muy feliz de que estén aquí, de que estén cubriendo este evento. La verdad estoy muy emocionada de recién comenzar la candidatura y pues ya tener el mejor traje típico. ¿Será que te llevarás también a la Reina de Guayas? Pues eso es lo que se piensa, eso es lo que yo espero. En realidad por eso estoy trabajando muy duro todos estos días y lo voy a seguir haciendo. ¿Cómo así? ¿Quién te está ayudando en toda esta labor? Pues mira, la organización la verdad ha sido excelente, el itinerario ha sido maravilloso, los profesores también. Yo creo que desde que estuve aquí el primer día, que fue el domingo 9 de octubre, he estado preparándome día a día mentalmente, físicamente, y he estado muy, pero muy cansada, pero muy enfocada, que es lo importante. Lo primero que dijeron con tu nombre, vi a tu papá atrás y se paró inmediatamente, con dijeron Sara Estefanía Toscano. La verdad es que mis padres son el apoyo fundamental. Lo primero, obviamente, Dios siempre va de mi mano y mis padres me ayudan muchísimo con esa parte espiritual. Un saludo enorme a toda esa gente de Faranduleros. Les mando un beso y muchísimas gracias al canal en general por apoyarme en cada paso que doy. Para Faranduleros, Lidia Cristina. No se pierda el espectacular duelo de salsa choque entre Jocelyn y Marisol. Además, en el desafío extremo, Fantásticos y Vengadores tendrán que cantar a dúo con Danilo Rosero y Douglas Bastidas. No entiende. BLN, lunes a viernes, 22:30 por Canal 1.